queremos hacer entrega de un trofeo para nosotros muy especial. Un trofeo que va dirigido, es el trofeo de la noche. Sin lugar a dudas, si nos tenemos que dar con un trofeo, es este, es el trofeo de la noche. Y va dirigido a una persona que sin duda se lo merece. Y se lo merece, como recordábamos antes, en el minuto de silencio previo a la carrera, por su gran trabajo en el mundo del deporte. La Unión Atlética Roteña Rábita Ruta quiere hacer entrega a Antonio Barrientos Bejarano, el chispa de este trofeo, para demostrarle el respeto, para demostrarle la gratitud, para demostrarle el agradecimiento que sin duda se merece la figura de una persona que ha dado tanto por el deporte de esta ciudad. Para recoger el trofeo nos gustaría que nos acompañara alguien de su familia, su hermano, su mujer. Sin lugar a duda, es el trofeo de la noche, es el trofeo, por aquí por favor, es el trofeo de la quinta edición de esta carrera nocturna popular de la Villa de Rota. Trofeo a la figura de don Antonio Barrientos Bejarano. Hace entrega, David, ¿está bien? Y una vez más queremos agradecer la figura de esa persona, de don Antonio Barrientos Bejarano, que tanto, tanto y tan bien ha hecho por el deporte de esta ciudad. Muchas gracias. Y ahora, después del trofeo, sin lugar a dudas más emotivo de esta quinta edición de la popular, de la Villa de Rota, de la carrera de San Juan, de una carrera que está haciendo, pues está marcando diferencia dentro del calendario popular del atletismo de la provincia de Cádiz, como bien decíamos antes, vamos a proceder a la entrega de trofeos de las distintas categorías. En categoría de los pequeños, los pitufos. Bien, pues entonces, antes de proceder a la entrega de trofeo, me piden que se da la palabra a los representantes. Muchas gracias, alcaldesa, compañero de corporación, David, Salvador. Bueno, quiero dar las gracias públicamente a David, porque esta prueba año a año se está superando. Son 800 personas las que han participado, 600 adultos, 200 niños, 500 adultos, 300 niños, que un lunes, un día 23, la noche de San Juan, pues han venido a Rota de todas las poblaciones y la gente de Rota que se implica. Felicitarlo porque es una labor impresionante a David y a todo su equipo, porque es verdad que es muy importante no correr esta prueba, que es la suya, para que toda la carrera vaya en todos los estamentos, en todas las circunstancias, vaya bien. Agradecer, ¿no?, todos los participantes, la prueba, que lo que han hecho, la participación, a los que vienen de fuera, desearle una buena estancia en Rota. Seguiremos trabajando. Desde aquí os digo que ya estamos con el verano deportivo, está en la página web del ayuntamiento, son más de 40 actividades las que hay. Felicitar a Salvador por la labor que ha hecho el Espique, quiero un fuerte aplauso para él. Y también a la familia de Antonio, que nos ha acompañado, y a todos ustedes por el respeto en ese minuto de silencio y en este homenaje, que sin duda se lo merece por lo que ha hecho por el deporte roteño. Muchas gracias a todos y vamos a proceder a la entrega de trofeos. Pues muchas gracias, sí, señores, emotivas palabras. Y ahora, si os parece, sí que vamos a proceder a entregar trofeos, y vamos a hacerlo comenzando
Pues como comenzó esta quinta edición hace ya un par de horas, con los más pequeños. Categoría Pitufo primero, femenina, sería tercera clasificada, Candela Bernal Suárez. Segunda clasificada, Andrea Bernardo Martín Niño. Y primera clasificada, Carmen Arellano Rodríguez. Muy bien. Pues ahí tenemos la primera, segunda y tercera clasificada de esta categoría Pitufo, que reciben los trofeicos que a buen seguro guardarán con muchísimo cariño en el salón de casa. Muy bien. Fuerte aplauso para ellas. Y vamos, chicas. Y ahora recibimos igual a los más peques, a los pitufos, categoría masculina. Tercer clasificado, Gonzalo Arribas Ceballos Zúñiga. Segundo clasificado, Alberto Villamestre Bernal. Y primer clasificado, categoría pitufo masculino, Carlos Morillo Sánchez. ¡Arriba, chicos! ¡Que habéis ganado! Gonzalo, Alberto y Carlos, tercer, segundo y primer clasificado, respectivamente. Gonzalo, tercer clasificado, Alberto, segundo y Carlos, primer clasificado, categoría pitufo masculina. Carlos, ahí. Carlos, un poco. Y ahí tenemos los pitufos con sus trofeos. 200 metros, que se han marcado esta tarde. Enhorabuena, chicos. Pasamos categoría Benjamín. Benjamín femenina. Venga, vamos, chicos. Muy bien. Y pasamos categoría Benjamín femenina. Tercera clasificada, María Moreno García. Segunda clasificada, Anabel López Díaz. Y primera clasificada, Luna Moreno García. Categoría Benjamín femenina. María tercera, Anabel segunda, primera, Luna Moreno García. Fuerte aplauso para ella, chicas. Benjamín femenina. Primeras clasificadas de esta quinta edición de la carrera nocturna Noche de San Juan de la Villa de Ruta. Y ahora pasamos a Benjamín masculino y pedimos la presencia. Pasamos a Benjamín masculino y pedimos la presencia al tercer clasificado, Antonio López Díaz. Segundo clasificado, Héctor Amuedo Rodríguez. Y primer clasificado, José Ignacio Sánchez Pérez. Veamos, Benjamín masculino. ¿Quieres que sea la foto con la niña? ¡Juntadlos! Vamos a ver, Benjamín masculino, primero, segundo y tercero. Bien. Perfecto, tiene sus copas. Fuerte aplauso para ellos, chicos. Venga, vamos desfilando, cuidado con los escalones. Categoría alevín femenina, pedimos la presencia para la tercera clasificada, Ana Santos Lucero. Segunda clasificada, Lucía Ruiz Sánchez. Primera clasificada, Katia Silva Peña. Alevín femenina, Ana tercera, Lucía segunda, Katia primera. Fuerte aplauso para ella, alevín femenina. Ana Santos, Lucía Ruiz y Katia Silva.
Tercera, segunda y primera clasificada en categoría alevín femenina. Magnífico, chicas, enhorabuena. Y damos paso ahora, categoría alevín masculina. Damos paso a alevín masculino. Tercer clasificado, Álvaro Rodríguez Rueda. Segundo clasificado, Hugo Romero Beato. Primer clasificado, Leonardo Amuedo Rodríguez. Álvaro tercero, Hugo segundo, Leonardo primero. Podium de la categoría alevín masculina. Quinta carrera, noche de San Juan de la Vía de Rota. Álvaro, Hugo y Leonardo, felicidades, chicos. Muy bien, fuerte aplauso para ellos. Y damos paso ahora a categoría infantil. Eduardo, Álvaro. Categoría infantil femenina. ¿Qué? No te pierdes. No se pierde, ¿no? Damos paso a la categoría infantil femenina. Tercera clasificada, Paula Carmona Álvarez. Segunda clasificada, Nora Moreno Ruiz. Primera clasificada, Victoria Reales Bruaño. Paula, Nora y Victoria. Tercera, segunda y primera clasificada respectivamente de la categoría infantil femenina de la quinta edición de la carrera popular nocturna Noche de San Juan. Paula, Nora y Victoria. Felicidades, chicas. Fotito de recuerdo de los padres, cuánto orgullo. Y damos paso a categoría infantil masculina. Infantil masculina. Pedimos la presencia del tercer clasificado, Juan Ramón López Pacheco. Segundo clasificado, Moisés Villalba Naranjo. Primer clasificado, Roberto Fernández Carrasco. Juan Ramón, Moisés y Roberto, tercero, segundo y primero respectivamente, categoría infantil masculina de esta quinta edición de la popular nocturna Noche de San Juan de la Vía de Rota. Podium de la categoría infantil masculina. Juan Ramón, Moisés y Roberto, felicidades, chicos. Ahora a la categoría cadete femenino y para ello pedimos la presencia en el escenario de Marta Choquet de la Isla Medina, Ana María Bruzón Lobatón y Nerea Ruiz Sánchez. Marta, Ana y Nerea, tercera, segunda y primera clasificada respectivamente. Cadete femenino. Tercera clasificada Marta, segunda clasificada Ana María, primera clasificada Nerea, cadete femenino de la popular derrota Noche de San Juan en su quinta edición. Fuerte aplauso para ellas, podium femenino de cadete. Pasamos ahora, chicas, enhorabuena. Pasamos ahora dentro de la misma categoría de cadete a masculino y pedimos para ello la presencia de Carlos Hidalgo García, José Ramón Salazar García y Sánchez Paredes Santiago. Santiago, José Ramón y Carlos. Arriba, primer, segundo y tercer clasificado en categoría cadete masculina. Nada, no tenemos la presencia de José Ramón Salazar García. Bueno, le guardamos el premio, ¿eh? Qué bien que se lo mereció. Fuerte aplauso para estos chicos que en categoría cadete masculina forman el podium de la quinta edición de la carrera popular Noche de San Juan de Rota. Señora, 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 por favor. Chicos, chicos, por favor. Y continuamos. Entrega de premios ahora para la categoría.
juvenil femenino y pedimos la presencia en el escenario de una única chica, de Noelia Elices Luque. Venga, fuerte aplauso para Noelia, campeona en categoría juvenil femenino. Fuerte aplauso para Noelia del Club Peñadosa. Muy bien, chica, enhorabuena, Noelia. Pasamos ahora a categoría juvenil masculino. Felicitando nuevamente a Noelia. Juvenil masculino, pedimos la presencia del tercer clasificado, Rubén Bueno Pérez. Segundo clasificado, Francisco Javier Caraballo. Y primer clasificado, Julián Salvatierra. Podium juvenil masculino, Rubén, Francisco y Julián. Rubén Bueno, tercer clasificado, Francisco Javier, segundo, Julián Salvatierra, primero. Podium de la categoría juvenil masculino. Fuerte aplauso para ellos, chicos. Podium de esta categoría juvenil masculino de la carrera popular de la Villa de Rota, Noche de San Juan, en su quinta edición. ¡Felicidades! Tres primeros clasificados. Tercer clasificado, categoría junior masculino, José Luis Monje Bellido. Tercer clasificado, Carlos Núñez Delgado. Primer clasificado, categoría junior masculino, Gonzalo Franco Barba. José Luis, Carlos y Gonzalo, ¡arriba, chicos! Gonzalo Franco Barba, primer clasificado, categoría junior masculino. Enhorabuena, chicos. Pedimos ahora la presencia de Rocío Suárez Rubiales, que en categoría promesa femenina se alza con la victoria absoluta. Sí. Tenemos a Rocío Suárez Rubiales, ganadora en categoría promesa femenina de esta quinta edición de la categoría. Bien, chica, que sí, que eres tú. Rocío, ahí lo tienes. Que el premio es tuyo y el aplauso también. Ganadora en promesa de la popular derrota Noche de San Juan. Pasamos ahora a promesa masculina, donde el tercer puesto corresponde a Alberto Isla Cuadrado, el segundo a Manuel Esquivel y el primero a Jesús Manuel Elices Luque. Promesa masculina, tercer clasificado Alberto Isla Cuadrado, segundo puesto para Manuel Esquivel, primero para Jesús Manuel Elices Luque. Pasamos ahora a la categoría de senior femenina, donde la tercera clasificada ha sido Mercedes Ruiz Enestrosa, segunda clasificada María del Mar Ferraz Gómez y primera clasificada categoría senior femenina Rosario Pruaño Acuña. Fuerte aplauso para ellas. Mercedes, María del Mar y Rosario, que conforman el podium
de senior femenina de la carrera popular, derrota en su quinta edición. Tercera clasificada Mercedes, segunda clasificada María del Mar y primera clasificada Rosario Pruaño Acuña. Podium de senior femenina de la carrera popular, derrota Noche de San Juan. Pasamos ahora a la categoría senior A masculina, donde el tercer clasificado ha sido Juan Manuel Pérez Cerpa, segundo David Romero Ruiz y primer clasificado categoría senior A masculina, Eduardo Zambrana del Río. Fuerte aplauso para ellos. Primer clasificado Eduardo, segundo clasificado David, tercer clasificado Juan Manuel Pérez Cerpa. Categoría senior A masculina. Fuerte aplauso para ellos, vencedores, la categoría senior A masculina. Felicidades, chicos. Pasamos ahora a categoría senior B masculina. Categoría senior B masculina, podium de esta quinta edición de la carrera popular, derrota Noche de San Juan, donde el tercer puesto corresponde a Emilio José Pérez Rey, segundo puesto para Iván Menacho Galán, primer puesto para Manuel Gatón Núñez. Senior B masculino, podium para Emilio José Pérez Rey, Iván Menacho Galán y Manuel Gatón Núñez. Tercer, segundo y primer clasificado respectivamente. Y ahí tenemos el podium de senior B masculino, compuesto por Manuel Gatón, Iván Menacho y Emilio José Pérez. Un fuerte aplauso para ellos, vencedores en su categoría de esta quinta edición de la carrera popular derrota Noche de San Juan. Espera. Felicidades, chicos. Y damos paso ahora a categoría veteranas A. Categoría veteranas A, donde la tercera posición ha correspondido a la corredora Evan Mellado Tirado, la segunda posición para Evan Letrán Niño y la primera posición en categoría veteranas A, Inmaculada Rosales Calero. Eva Mellado, Eva Letrán e Inmaculadas Rosales, podium de veteranas A femenino. Quinta edición, Noche de San Juan, popular derrota. Inma primera, Eva Letrán segunda, Eva Mellado tercera. Inmaculada Rosales Calero, Club Trail Pirata Jerez. Primera, segunda y tercera clasificada. Fuerte aplauso para ellas, podium veteranas a femenina. Categoría veteranos A de esta quinta edición de la carrera popular derrota. Tercer premio, tercer puesto para Manuel Jesús Martín Blanco. Segundo puesto para José Luis Toro Wasmer y primer puesto para Juan José Carrasco Mesa. Manuel Jesús Martín Blanco, José Luis Toro y Juan José Carrasco, tercer, segundo y primer clasificado respectivamente. Categoría veteranos A de esta nueva edición, ya quinta, de la carrera popular derrota Noche de San Juan. Fuerte aplauso para ellos, chicos. Sentaros un poco. Pasamos categoría veteranas B, donde la tercera posición le corresponde a Isabel Herrera Castro, la segunda plaza para Aurora Riete Castañeda y la primera plaza para María Ángeles Ladrón de Guevara. Veteranas B en féminas,
Isabel Herrera, tercera clasificada, Aurora Riete, segunda. Primera posición para María Ángeles Ladrón de Guevara. Podium completo de Veteranas B. Isabel, Aurora y María Ángeles, ganadoras en su categoría de la quinta edición de la carrera popular de Rota Noche de San Juan. Fuerte aplauso para ellas. Y damos paso ahora a la categoría de veteranos. Veteranos B, donde pedimos la presencia como tercer clasificado de José Manuel González García. Segundo clasificado, Fabián Martín Niño. José Manuel, Fabián y José Manuel Medina. Tercer, segundo y primer clasificado respectivamente. Fuerte aplauso para el veterano, sin lugar a dudas, todo un ejemplo. Sí. Pasamos a categoría veteranas C, donde la tercera posición ha recaído sobre Aurora Bustelo Rodríguez, la segunda plaza para Manoli Núñez Calderón y el primer puesto de esta veteranas C ha sido para María del Carmen Torres Quiño. Aurora, Manoli y María del Carmen, tercera, segunda y primera clasificada respectivamente de esta categoría veteranas C de la quinta edición de la popular derrota, la popular noche de San Juan. Veteranas C, primera, segunda y tercera clasificada respectivamente. Fuerte aplauso para este podium de veteranas. Que da paso a un nuevo podium, esta vez de veteranos, veteranos C. Donde Juan Luis Andrade Ruiz, donde Juan Antonio Bernal y Ramón del Cubillo se han alzado con la tercera, segunda y primera posición respectivamente. Juan Luis Andrade, Juan Antonio Bernal y Ramón del Cubillo, tercer, segundo y primer clasificado en categoría veteranos C. Juan Luis Andrade como tercer clasificado, Juan Antonio Bernal segundo y Ramón del Cubillo Rivero primero, cerrando este podium de veteranos C. Pasamos categoría veteranos D. Veteranos D, donde el tercer puesto corresponde a José Franco Rodríguez. Segundo puesto para Enrique Artajo Hernando. Primer puesto para Francisco Rodríguez Guisado. José Franco, Enrique Artajo, Francisco Rodríguez. Tercer, segundo y primer clasificado respectivamente. Categoría veteranos de quinta edición de la popular Noche de San Juan de la Villa de Rota. José Franco, Enrique y Francisco Rodríguez Guisado. Magnífico podium de veteranos y seguimos con los veteranos, pero ahora en categoría E, donde el tercer puesto ha recaído sobre la persona de Luis González Vázquez, la segunda plaza para José Félix Ramos Zapico y la primera posición para Jesús Ramón López Formoso. Tercer, segundo y primer clasificado en categoría veteranos E de esta quinta edición de la carrera popular de Rota Noche de San Juan.
magnífico podium de veterano. Y ahora, hablando de veterano, pues vamos a dar un reconocimiento público a la persona más veterana en categoría femenina que ha participado en la carrera de la noche de San Juan, que nos ha acompañado y que no es otra que María del Carmen Torres Quiñón. María del Carmen Torres, premio a la persona más veterana que ha participado, que nos ha acompañado en esta quinta edición de la popular Noche de San Juan de la Villa de Rota. María del Carmen Torres Quiñón. Felicidades, María del Carmen. Pasamos ahora al reconocimiento al corredor más veterano, que recae en la persona de Juan Ruiz García, dorsal 129, corredor más veterano. 490 el dorsal. Estamos ahora a la entrega de la general femenina y para ello pedimos la presencia en escenario de la tercera clasificada general femenina, quinta edición de la carrera popular de Rota, Yolanda Quirós López, como tercera clasificada. Segunda clasificada, Margarita Martín Bejarano. Primera clasificada, Esther García González. Yolanda, Margarita y Esther como tercera, segunda y primera clasificada de esta categoría general femenina. Fuerte aplauso, chicos, que son las primeras de la general femenina. Yolanda Quirós, Margarita Martín Bejarano y Esther García González. Felicidades, chicas, tercera, segunda y primera clasificada de esta quinta edición de la carrera popular de Rota Noche de San Juan. Felicidades. Y del podio general femenino pasamos al podio general masculino, para lo que pedimos sobre el escenario la presencia del tercer clasificado, Francisco Javier Ortega. Segundo clasificado, José Ramos Gómez. Primer clasificado, Javier Arana. Francisco Javier García Ortega, tercer clasificado, José Ramos segundo y Javier Arana, primer clasificado. Podium de la general de esta quinta edición de la Noche de San Juan de la Villa de Rota. Francisco Javier García Ortega, tercer clasificado, José Ramos segundo, primer clasificado, Javier Arana. Podium masculino general de la quinta edición de la carrera nocturna de San Juan de la Villa de Rota. Y ahí tenemos ese podio masculino con el que damos por concluida, por cerrada, la entrega de trofeos. Enhorabuena, chicos, precioso podio de esta categoría general masculina.